Muy buenas a todos, chicos. Esta vez volvemos al canal con un nuevo juego, Need for Speed. Lo estaba deseando ya desde hace mucho tiempo, lo tenía reservado. Y bueno, aunque ha salido en consola hace mucho tiempo, ya acaba de llegar a PC. Vamos a empezar a jugar. He entrado solo para ver cómo se escuchaba el juego, cómo se oía, si el sonido era adecuado o no. Yo creo que sí. Por eso aquí veréis que pone. No quiero perder ninguna cinemática, pone 0% nivel 1. Nivel 1 solamente por entrar al juego. Espero que la cinemática inicial todavía me salga. Si no, pues nada, no tengo forma de resetear. Por lo menos que sepa yo. Pero bueno, tampoco os perdéis nada, así que vamos a darle caña. Estoy con la condicional. Yo me piro. ¡Pringao! Tío, deberías venir a ver esto. Hay gente muy importante en la ciudad. Y te presentaré a mi colega Travis, que tiene un montón de coches que quiere quitarse de encima, tío. Es el momento de mejorar, ¿no crees? Sí, claro. Me llamo Spike. Nos vemos ahí, ¿va? Es un M3, guapo. Vale. Preludio, reúnete con Spike en el club. Hostia, el juego se va a ver así. Guau. Madre mía. Tío, soy Spike. Había pensado en escribirte por Bla. El sitio está hasta arriba. De verdad, hay gente importante en Ventura esta noche. Así que ten los ojos bien abiertos cuando llegues. El sitio no es fácil de encontrar, pero es a propósito, ¿me entiendes? Así que te he mandado un enlace, mira el mapa. Venga, nos vemos allí. Vale, mira el mapa. Eventos, ubicaciones y otros jugadores que se encuentran en Ventura. Selecciona un evento para ver la dificultad, recompensas, papá. Vale, eso sí, como todos los juegos, chicos. Cerramos. Y pues aquí es donde tenemos que ir. Sigue la línea azul del minimapa en la parte inferior de izquierda. Vale, sí, eso lo sabemos. Vale. Sí, creo que se oye bien. Porque ya coche que tengo, pero bueno. Madre mía, cómo se ve, macho. Vamos a reunirnos con Spike, que creo que está aquí ya. Mejores piezas, mayor. A una fiesta, vamos.
pedazo de fiesta, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Que en Block? ¿No? ¿O se parecía, tío? No, no se parecía. Luego te veo, tío. ¡Colega! ¡Has venido! Tienes buena pinta, eso es guay. Porque aquí hay gente importante esta noche. Vamos, te presentaré a mis colegas, venga. ¡Ah! Mira quién se ha perdido. ¿Quién es el chaval? Este chaval se ha marcado un derrape de 150 metros en el cruce de la I-5 con Turner, tía. Ha patinado como un artista, ¿sabes? Habrá sido una pasada. ¿No veías Spike así desde...? La verdad, siempre está así. Ay, por eso me quieres. Robin, suerte si quieres seguirnos. Hazme caso, fijo que lo hará bien. De hecho, voy a presentarle a Travis ahora mismo. Y quizá movamos alguno de los coches que están muertos de asco. ¡Vamos, tío! Qué mola esto de poner secuencias reales. La verdad que está guay. Hola, Amy. Hola. Esta es Amy. ¿A qué es preciosa? Yo también te quiero. ¡Mua! Joder, pedazo taller. Travis. ¿Qué? Quiero que conozcas a alguien. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Tenías que haberlo visto, colega. Controla que flipas. Vaya. Parece que has llamado la atención de este correcaminos. De verdad, este tío es una auténtica máquina. Es un buen momento para aparecer. Hay talento del bueno en la ciudad y están listos para hacer historia. Es el destino, colega. Los astros se alinean. El momento ideal para empezar a tunear un coche. Así que sea lo que tengas ahí dentro, es hora de empezar a mostrarlo ahí fuera. Sácalos a dar una vuelta. Quizá alguna de estas bestias te coja cariño. LOL. Honda Civic, Ford Orion creo que es. O Ford Mustang Fox Body. Subaru BRZ Premium 2014. Esto es un Type R. Tía, yo creo que va a ser este, ¿no? Tío. Bienvenido al clan, amigo. Vas mejorando. Está guapo, ¿verdad? Tienes que escucharlo. Asegurarte de que el ruido que hace es normal. Porfa, porfa. Lo tengo aparcado ahí fuera. Vamos. Ya te he dicho que hay gente que no tiene pasta, que paga lo que vale esto. ¿Sí? ¿Con qué esas tenemos? Es lo que hay. Espera. Toma. ¡Wow! ¡Wow! Ahora sí que me has convencido. Tengo la pasta, ya lo sabes. Dirás que tu papi tiene la pasta. ¡Cuidado! La chaqueta me costó 1.200 pavos. Exacto, tío. Es aceite. No importa que seas el mejor conductor a este lado de la 101. A ella eso no le basta. Solo le importa que tengas la pasta. Bonita rima. Pero además es verdad. Así que... ¿Quieres hacer unas visitas? Vamos, colega. Te espero aquí delante y seremos tus guías. Ya, yeah, vamos. A darle caña en Ventura Bay. Vale. Magnus Walker. Los giros a alta velocidad son la clave para dejar atrás a la poli. Casa te llama. Corre contra Spike y llama. Muy bien, tíos. Los demás nos esperan. ¡A darlo todo! Vamos a ver la primera partida. Primera toma de contacto. Vamos a ver qué tal. Investigaré a ver si hay otra cámara más, un poco más elevada. Creo que le falta fuerza, pero vamos.
El fenómeno funciona bien. Siento que no tenía que ganarle. Hola. Solo seguirlo. ¿Sobreviviste a tu segunda carrera contra Spike? Quizá te subestimé. ¿Sobrevivir? No, no, no. Spike sufría para seguirle. Oh. Oh, lo siento. No sufría. No, no. Más bien perdía. Siempre tan bueno. ¡Emmanuel! ¡Emmanuel! Mueve el culo y ven. Creo que aquí huelo a crío. Hola, señoritas. ¿Qué? ¿No hay abrazos, tío? Ven, vale, vamos. Es que no quiero partirte ese cuerpecillo por la mitad. Vamos, pequeño, dame tu amor. Que su apariencia no te engañe. Esta bestia es muy ágil al volante. Me llamo Emmanuel. Pero son demasiadas sílabas para estos. No, vale con Manu. Oh, buen apretón. Este es Fred, el martillo noruego. ¿Qué tal, amigo? Fredrik. Muy bien. ¿Nos vamos a buscar movida o simplemente nos quedamos y nos metemos con Spike? Ambas molan. Qué provocadora. ¿Tenéis hambre? Hoy solo he cenado una vez. Estoy hambrienta. De verdad, ¿dónde lo metes? Tú comes como si fueras él. Sí, Robin, si comes tanto, reventarás la suspensión. ¡Cállate! Bien, listillo. ¿El último que llega al diner paga mi cuenta? No, 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 no. El último que llegue paga la cuenta de todos. ¡Lol! ¡Qué guapo! Andy Iron Man Chess, has pagado la cuenta. Haz fotos de tus tuneados y observa cómo las interacciones aumentan tu reputación. Yo no sé lo de sacar fotos como es, pero ya lo averiguaremos. ¡Prepara la cartera, Spike! Sí, Spikey. Me voy a pedir una super hamburguesa. Ni pensarlo, idiota. Están todos delante. Que se conduce bastante bien por ahora. Vamos a adelantarlo bien. Mira que bien, cómo se escucha el túnel. Adelanta por dentro. Y me cierras, cabrón. No, 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 no. Cabrón. Nadie pida nada de más de 5 pavos. Ah, porque llegó último. Todo vale más de 5 pavos. Pues sin postre, colega. Oh, quiero salir de aquí y meterme en una carrera. Estoy esperando a que me digan el sitio. Yo pensaba volver al club. ¿Deberías venir? ¿Para qué? Las calles brillan y la noche es joven. Esta noche voy a correr. No, yo me volveré al taller. Si quieres venirte, podríamos hacerte un hueco. Te va a poner fino, hermano. ¿Envidia, Spikey? Sí, envidia de alguien que respeta el límite de velocidad, claro. ¿Alguno habéis visto a Travis? Creo que había quedado con alguien. Él y sus chanchullos. Magnus Walker está aquí. ¿Lo has visto con Travis hablando en el club? Ah, por eso Spike tiene tanta prisa. Tiene una cita. Una cita con el destino, amigo. Esta noche, corremos. Así podrás enseñarnos lo que vales, ¿no? Eso, eso. Sí, tío. Mola. Está guapo. Vale, reúnete con Amy en el garaje. Sigue la ruta marcada en el minimapa. Me llamaban por teléfono. Espera. Soy Amy. Se me ha olvidado decirte que antes he oído algo raro en tu coche. O puede que fuera el de Spike. Sí, sería el suyo. En fin, que estoy en el garaje. Pásate si quieres. Puedes organizarte a tu rollo, hacer lo que tengas que hacer primero. Venga, chao. Esta quiere algo, ¿eh? Tío, ¿dónde tengo que ir aquí?
Reúnete con Amy en el garaje. Vale. Vale, pues vamos para allá. Y probamos el coche por el camino. Vamos a probar las cámaras. A ver qué tal esta del capó. Se oye más el motor, ¿eh? Fuera para ver bien la derrapada. Sí, 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 ya lo sé. Pesaditos son, ¿no? Como se ven las ruedas, que son ruedas de mierda estas de serie, macho. El coche va en sexta, 180. Vamos a 200. Voy con el pedal a fondo desde que salí, ¿eh? Oh, esto no lo esperaba. Vamos a usar un poquito el freno de mano. No. Camino este, ¿no? Con más velocidad para... Aquí no. Gol. Qué guapo, cómo se clava la... Está guapo, ¿eh? Vale, ¿y ahora qué? Ah, aceptar. Ah, sí. Vale. RB, el derecho de arriba del mando. Estamos empezando, todo esto es nuevo. Qué guapo está, tío. Que sepas que te estoy oyendo. Oye, toca la música y te mato. Oh, hola. Travis me dijo que ya has trabajado con coches, así que... Genial. Vale. Hay una norma. Utiliza lo que quieras, pero en serio. Cuando termines, ordena todo. Por lo demás, estás en tu casa. Oh, esta es mi última obsesión. Mira. Buah. Skyline, ¿no? ¿Qué te parece cómo suena, colega? ¡Lol! Esto va a ser mi gran obra maestra. Puedo sentirlo. Quiero acabarlo para que Naka y San lo vea antes de que se marche. Si le gustamos a un artista como él, este sitio aparecerá en el mapa, ¿sabes? Bueno, acabado. Voy a salir. Quizá quede con Spike. Oh, Travis ha movido los coches y te ha dejado algo de espacio. Yo lo aprovecharía antes de que cambie esa chatarra por más chatarra. Es el momento de que aclares tus ideas, ¿vale? De que te curres tu tuneo. Canalizas tu enfoque. Empiezo a hablar como Travis. Vale, me voy, mejor. Diviértete. Quizá nos veamos por ahí. Oh, y... Recoge todo bien. Bueno, nos vemos. Qué graciosa la tía, ¿eh? Bueno, pues ya estamos aquí. Se supone que el garaje es para nosotros.
Bienvenido a tu nuevo hogar. En tu garaje podrás reclamar las piezas que encuentres al explorar o que ganes los desafíos diarios. Comprar nuevos coches con la moneda esta que del juego que haya ganado, personalizar la estética de tu coche, mejorar su prestación y editar, bla, 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 no sé más. Comprar coche. Vale. Ya, 1, 2, 3, 4 y 5. Seleccionamos coche, personalización estética, ajuste de manejo. El móvil suena. Y ver mi coche. ¿Ver mi coche qué es? Joder, macho, qué guapo, ¿eh? Qué bien hecho está, tío. ¡Buah! ¡Qué flipe! Prestaciones, me interesa más. Comprar piezas para tu coche y así mejorar las prestaciones, aumentar las opciones de ajuste de cada pieza. Cada pieza afecta a cómo manejas tu coche. Antes de comprar, consulta las estadísticas de la parte superior de la pantalla. Madre mía, voy a silenciar el teléfono porque si no se me cuela en el vídeo. Vale. La parte de arriba tengo los tiempos que hace mi coche. 231 caballos, velocidad punta, millas, kilómetros hora. Cuarto de milla, ah, vale, sí, de 0 a 100 en 5,9. Vale, y un cuarto de milla en 14 segundos. Barras estabilizadoras, filtro de aire. ¿Qué, cuánta pasta tenemos? 4.500, algo me he dejado poner. Colector de entrada, bomba de combustible de repuesto. Una, ¿y por qué sale en verde? Ah, porque ya la tengo puesta y esta no es de. Esta no es de serie. En propiedad. De propiedad nivel 9. Inducción forzada. Vale, un turbo. No tengo pasta, evidentemente. Sistema eléctrico. Bueno. No es lo más adecuado quizás ahora para empezar. Encendido. Bueno, 8, 7 caballos nada más. Hostia, esta es lila. Esto es como un juego de rol, ¿no? Épicos y. La Echo, esto es un chip. Esto lo puedo comprar, vale 900. Y es verde. ¿Cuánto mejora? 9 caballos. La velocidad punta me interesa poco, me interesa más la aceleración. Así que. Ni un segundo. Bloque motor. Hostia, esto se nota más. Esto se nota más, la misma velocidad punta que los caballos. Bloque motor es la base del motor, combustión interna, mejorarlo es un buen modo de aumentar la resistencia de tu motor y así aguantará más caballos. Tío, es que sube todo, ¿eh? Yo creo que por ahora va a ser eso. Espera, ¿cuánto cuesta? 1200. Me sobra pasta, ¿eh? No, lo voy a poner ya. Comprar y equipar, vale. Árbol de levas. Joder, esto también. Bueno, no. Sí, mejora todo también. Culatas. Esto no se puede. Colector ya lo tengo puesto. Sistema de escape de serie 900 nada más. Esto mejora. Interesante sería la aceleración para. Para salir de las curvas, así que vamos a ponernos esto también.
Tengo un embrague verde ya, significa que el azul no me va a dejar. Sistema de nitro. ¿Más nitro ya? No sé si prescindí un poco del nitro por ahora. Suspensión. Neumáticos. Hostia, ¿cuántos neumáticos hay aquí? Neumáticos nuevos afecta a la tracción de los neumáticos, lo que... Tracción de neumáticos. ¿Y estos qué diferencia hay? Los de drifting. Los GRP. Estos son de drifting. Medio. Blando. No, en principio me da que voy a poner esto. Freno de mano, barra estabilizadora. Vale, nivel 7. Vale, esto también mejora bastante. Yo creo que me va a dar en realidad para muchas cosas, ¿no? Refrigeración, intercooler. Hostia, sí, tío. Le damos caña. Colector de entrada. Bloqueado. El turbo dijimos que no. Y esto dijimos que sí me dejaba, pero ya no tengo pasta. El encendido. Vamos a dejar toda la pasta aquí. La EQ. Verde, ¿no? Hostia, la siguiente ya es morada. Vale, metemos el chip de la EQ. Y el árbol de leva ya no podemos. Bueno, no pasa nada. Se ha quedado el coche con 270 caballos y 5 segundos. Hemos bajado casi un segundo la aceleración. No tenemos pasta para esto seguro, pero vamos a mirar ya de paso. Bloqueado, bloqueado. Bloqueado, todo bloqueado. Solo puedo cambiar el capó. Veis que salen unos candados, ¿no? Ajustar postura. ...360... justo el dinero que tengo. Este de fibra de carbono. Todos son de fibra de carbono, tío. Vale, este es el guapo, el que más me gusta a mí, que es como los Subaru, pero no hay fondos, así que creo que no voy a gastarme el dinero en nada de esto. No sirve para nada. No sé si me baja de peso, pero no lo sé. Hostias, qué guapo. Claro, aquí puedo modificar. Trasero ancho de vía trasero. Esto es tracción delantera, me parece a mí. Vale, con estas mierdas nos meteremos más adelante cuando ya llevamos más tiempo jugando. Así que... Pintura y diseño. Consigue un aspecto único, a ver, sí. Todo es para los vinilos. Acabado. Personalizado. Uf, todo es un mundo, ¿eh? En negro no va a lucir mucho, ¿eh? Creo que lo voy a dejar blanco. No sé, me gusta así el coche tal y como está. Así que se acabó. Ay, perdón, el móvil es aquí. Por favor, sálpame, se me va la pinza. Tío, ¿qué tal? Tío, ¿qué tal? Estoy por Royal Park
Y para nada hace honor a su nombre, pero bueno, ¿qué sabré yo? Solo soy el campeón. Ven aquí, nos echamos una carrera antes de que llegue la poli. Paz. Vale. Por favor, sálvame. Se me va la pizza. O puede que ya se me haya ido o que esté a punto. Lo siento. Desvarío. Tengo que salir. ¿Quedamos? No acepto un no por respuesta. Así que ven. Sí, chico. Queda claro, ¿no? ¿A por quién iríais? ¿A por la tía o a por aquel? A por ella. Yo creo que quiere algo. Vamos allá. Vale, se nota, los cambios. Conseguirás premios, no sé qué, no sé cuánto, la victoria puede gastarse en el garaje, nueva, no sé qué, personalizar este lugar. Sí, sí, vale. Lo sé, lo sé. Vale, creo que tengo que pasar por encima. Y darle al R. Corre hasta la línea de meta en un sprint de un lugar a otro. Ganará el primero en cruzar la meta. Iniciar evento. Vamos a ver. Muy bien, a darle caña de la buena. No me pongas eso ahora, tío. Vale, me estás pisando los talones. Quítate, no voy a leer nada de eso. ¿La policía o qué? Joder, estos cartelitos me están tocando la moral, eh. Ya no se agarra esto ni de coña, eh. Joder. Los cartelitos esos los tengo que quitar como sea, eh. Me salgan en medio de la carrera. Venga, rebufo como pueda porque me va a quedar fatal ante la piba. No se agarra a alta velocidad, no se agarra tanto. Venga, venga, recorta. Vamos. Guarro. Oh, ese fenómeno ahí me salvó la vida. Bloqueo. Dale, dale. Mira lo menos posible para que el coche no se frene. Sí, primero. Oh yeah. Tan rápido que he llorado, dice. Qué bueno que hagan esto al principio para que te motive, ¿sabes? El que se acaba de comprar el juego y le ponen a esto, así se flipa todo.
Tío, la gasolinera, ¿eh? A ver qué quiere este, tío. Están pasando muchas cosas, así que voy a desaparecer una temporada, a ver qué pasa. Sí, yo también necesitaría un respiro. Oye, ¿dónde anda Robin? No te preocupes, Spike. Estará allí. ¿Qué? No, colega. Solo preguntaba. Ya sabes, juntarnos toda la peña estaría guay. Solo eso. Uh-huh. Te guardaremos el secreto. Y el resto del mundo también. ¿Qué os den? ¿Qué sabéis de Travis? Ni idea. Le voy a escribir. ¿Por qué no vais todos al diner y luego os cuento? Parece un buen plan. Vale, ¿qué dice la guapa? No ha estado mal. ¿Qué te parece un cara a cara para probar cómo va tu coche? Ya me dirás. Vale. Todo leído. Vamos a la gasolinera, tío, qué guapo está, ¿no? Hostias, cómo brinca, ¿eh? Qué guapo la gasolinera, ¿no? Pues nada, chicos, vamos a dejar el primer capítulo aquí, para que no se haga muy largo, ya que ha habido muchas intros y muchas historias de la cinemática, y yo creo que estas primeras impresiones me han gustado bastante y podríamos dejarlo aquí. Muchas gracias a todos por ver estos vídeos, esta nueva serie. Seguiremos también con directos en el canal. Espero que os guste, dale like a los vídeos que os gusten, por supuesto, y suscríbanse al canal a todos aquellos nuevos que hayan llegado hasta aquí. Os invito a permanecer aquí por mucho tiempo, que seguirán habiendo cosas nuevas, y comenten cualquier cosa que os guste o que veáis que me equivoco, que me falta o que simplemente no os guste. No me enrollo más. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.